El siguiente video ha sido hecho única y exclusivamente con fines de entretenimiento y diversión. Se recomienda discreción. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video de El Ponchonazo, donde habrá diversión y un poco de excepción, pero hey, lo que importa es la diversión. En esta ocasión estamos en la segunda parte de este top, Top 20 Mejores Villanos, parte 2. Sin más por agregar, comencemos. Puesto número 15. En el puesto número 15 tenemos a Ridley, del juego Metroid. Ridley es uno de los jefes más recurrentes en Metroid, por lo que prácticamente hemos crecido al lado de él, desde los 8 bits hasta su impresionante aparición tridimensional como Omega Ridley en Metroid Prime 3, título donde usamos los controles de movimiento para derrotarlo. Ridley iba mejorando juego con juego, hasta la protosecuela Outer M. Creía que era un dragón respetable e imponente, por lo que fue doloroso verlo como un pollito mordelón. Puesto número 14. En el puesto número 14 tenemos a Magus, del juego Chrono Trigger. El rey de los demonios comenzó siendo villano, y tras conocer su historia como Janus, el príncipe Seal, si el jugador te permite, puede convertirse en un protagonista más del clásico Chrono Trigger, motivado por la venganza de su reino caído y a su hermana Eschala. Magus se reúne a Crono para darle fin a los Lobos, el parásito que amenaza con ser el apocalipsis de su mundo. No es bipolar, solo es un poco más incomprendido que el villano promedio. Puesto número 13. En el puesto número 13 tenemos a Nemesis, del juego Resident Evil Nemesis. Según la historia, Nemesis es un Tyrant infectado con un organismo parásito que aumenta su inteligencia, pero esta terrorífica criatura está lejos de ser el contrincante más agudo y elocuente. No hace nada más que murmurar "Stars" y correr para embestirte. Su encanto es que es prácticamente indestructible y definitivamente muy perseverante. Te estará persiguiendo por casi todo Resident Evil 3. Puesto número 12. En el puesto número 12 tenemos a Atlas. Apareció en Bioshock. Si bien Big Daddy es un adversario mucho más memorable si nos remontamos a la franquicia de Bioshock, Atlas es la mente maestra detrás de la sorpresiva historia que tanto amamos. Desde tu forzoso aterrizaje en Rapture, Atlas controla el entorno, tus acciones y ni siquiera te das cuenta. Hasta la novia más manipuladora se sentiría orgullosa. Atlas podría estar más alto en este listado, si tan solo el enfrentamiento contra él valiera más la pena. Puesto número 11. En el puesto número 11 tenemos a Pyramid Head, de la serie de Silent Hill. Seamos sinceros, la aparición de Pyramid Head solo tiene sentido en el psicólogo y simbolista Silent Hill 2, título donde este temible gigante funge como la culpa y el verdugo de James Sunderland, quien desea ser castigado a toda costa por la muerte de su esposa. Este brutal ente es inmortal, y no hay forma de derrotarlo. Prácticamente está luchando contra ti mismo, por lo que debes correr y esconderte cada vez que te lo encuentras acechándote. Y bueno gente de YouTube, eso ha sido todo, denle like, suscríbanse, visiten mi página de Facebook que está en la descripción del video y recuerden que subo video todos los sábados. Hasta la próxima.